Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los libros de Jurassic Park, una historia atemporal tanto en libros como en películas. La idea de resucitar dinosaurios y comercializar con ellos es atractiva y ha sido rentable en el cine y la televisión, especialmente con la trilogía original. Sin embargo, es evidente que después de Jurassic World, los productores hicieron bien en no darle más secuelas para no decepcionar a propios y extraños con falsas promesas, ¿verdad? Aunque uno podría pensar que los libros serían similares a las películas, donde se aborda poco el tema científico o filosófico sobre resucitar especies extintas, lo cierto es que quienes leyeron los libros después de ver las películas quedaron sorprendidos por las notables diferencias entre ambas versiones. Aprovechando el nuevo auge de interés en esta temática, quiero hablar un poco de los libros y darles mi opinión. ¿Acaso son los libros tan aterradores como se dice en otros videos de YouTube? Pues sí, pero eso depende mucho de la perspectiva, y es lo que discutiremos ahora. No puedo empezar este video sin mencionar al responsable de Jurassic Park, Michael Crichton. Fue un escritor estadounidense muy famoso por sus libros de ciencia ficción que difícilmente te aburrirán. Su marca personal consiste en dejar en cada libro temas que nos hacen cuestionar la intervención humana en la naturaleza, el poder de la misma y la evolución tecnológica. Es difícil encontrar un libro suyo que no toque estos temas. Me encantaría hablar más sobre Crichton, pero eso lo dejaremos para otro momento. A medida que sus libros se convertían en bestsellers, llegó un momento en que Steven Spielberg decidió dirigir la versión cinematográfica de Jurassic Park, gracias en parte a la intervención de Universal y con el apoyo del propio Crichton y David Koepp en el guion. El resultado fue una película taquillera, pero que sigue la tendencia de Spielberg de centrarse más en la aventura que en la esencia original del libro. Ver a los dinosaurios en el cine es muy diferente a imaginarlos mediante la lectura. ¿Qué tan diferente? Pues vayamos al grano. Los dinosaurios son una mezcla genética con notorias alteraciones en su ADN, lo que los convierte en criaturas monstruosas. Si los velociraptores en el cine les dieron miedo, esperen a conocerlos en el libro. Aquí tienen una especie de mente colmena, son más sádicos y calculadores. Se reproducen más rápido y, como cereza en el pastel, tienen visión por movimiento y no cuentan con un sistema nervioso tradicional. En un momento del libro, los supervivientes usan un lanzagranadas contra estas criaturas, dañando a una de ellas y, para sorpresa del lector, este raptor sigue moviéndose con normalidad a pesar de estar severamente herido. En el caso del T-Rex, además de la visión por movimiento, tiene una lengua bífida que puede usar como un látigo. Esto se nota en la escena de la cascada donde captura a uno de los nietos de John Hammond, quien tiene una muerte lenta y, por fortuna, no dolorosa, ya que es devorado por Compis, cuya saliva anestésica en grandes cantidades genera placer mientras la víctima es devorada viva. Las cosas se vuelven más incómodas en el segundo y último libro, El Mundo Perdido, donde Crichton nos muestra un paisaje lleno de aberraciones sin intervención humana, lo que les permitió seguir patrones propios y los hace distintos al resto de los animales que les prestaron sus genes. Por ejemplo, el T-Rex como padre o madre es un ejemplo a seguir. No duda en acabar con aquellos que supongan un riesgo para su cría e incluso le permite devorar a su víctima, ayudándola a que no escape rompiéndole las piernas, como sucedió con Lewis Dodson, un personaje clave en los libros. Los velociraptores están más desatados y la historia se enfoca en su forma de cazar y su velocidad, capaz de rivalizar con autos y motocicletas. Pero los dinosaurios que se llevan las palmas son los carnosaurios, ya que pueden mimetizarse con su entorno de manera tal que si te cruzas con ellos de noche, será lo último que harás. Cabe resaltar que estas criaturas en el primer libro eran criadas por humanos, lo que suponía que podían comer alimentos ricos en lisina, un elemento esencial para su supervivencia. Sin este elemento deberían morir, pero en el segundo libro se explica que encontraron una forma de subsistir devorando plantas ricas en lisina. Los carnívoros se alimentaban de los herbívoros y los carroñeros, como los compis, de los excrementos, dado que ahí se acumulaba lisina, aunque en pocas cantidades. Según el libro, en algún momento se acabaría la lisina
y las criaturas perecerían en la isla Sorna, hasta que simplemente volverían a extinguirse. Esto nunca lo sabremos, ya que Crichton falleció sin deleitarnos con una tercera parte. Además, al final del primer libro se deja en el aire la idea de que dinosaurios como los Compis o los Raptores consiguieron abordar algunos de los barcos de provisiones del parque, y al llegar a Costa Rica, aprovecharon algún descuido para escapar y migrar a sitios más cómodos para ellos. Finalizamos este recorrido por los libros mencionando que quizás los seres más aterradores de los escritos de Crichton son los propios humanos. John Hammond es un capitalista puro y duro, mientras que en el cine es un ricachón simpático al que hasta pena da cuando su parque fracasa. En el libro es lo opuesto, ya que poco le importó poner en riesgo la vida de sus nietos, con tal de obtener la aprobación de abogados e inversores. Henry Wu, por su parte, es básicamente el mismo personaje en la franquicia de Jurassic World, ya que solo le interesa experimentar con el ADN y llevar a cabo experimentos rechazados por la comunidad científica, pero que a ojos de Hammond eran imprescindibles para la viabilidad del parque. Dennis Nedry y Lewis Dodson también son personajes destacables. Nedry era un hacker puro y duro, que poco le importó sabotear el sistema del parque poniendo en jaque a los protagonistas en más de una ocasión. Solo le interesaba el dinero que Dodson le prometió. No obstante, un dilofosaurio acabaría con sus de la forma más cruel posible. Dodson, en el segundo libro, actúa bajo la premisa de la supervivencia del más fuerte, y su final fue tortuoso y un buen ejemplo de ironía. Me encantaría hablar más de ambos libros, ya que dejó muchos temas al aire, pero creo que lo dejaré para futuros videos. Jurassic Park en los libros es una experiencia totalmente nueva por los temas que aborda, las muertes que detalla y el misterio que maneja de principio a fin sobre el parque y los dinosaurios. Incluso si ya viste las dos primeras películas. Lamentablemente, como ya mencioné, Crichton nos privó de una tercera continuación y su fallecimiento fue una pérdida para todos. A pesar de ello, los libros han influido en las futuras secuelas de la franquicia, incluso en Jurassic World, convirtiéndolos en una experiencia atemporal que podrán disfrutar si tienen la oportunidad de leerlos en formato físico, lo cual es una experiencia mucho mejor. Y si nada malo ocurriera, la franquicia tendrá otra secuela más con el regreso de David Koepp en el guion, quien ojalá rescate más elementos de los libros. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no duden en suscribirse al canal, dejarme un like y compartir el video con sus conocidos. Este fue su amigo Sammy Leonardox y nos vemos en la próxima.